Arte. Un espacio para armonizar tu alma. Es martes, no es jueves, mejor dicho, de deleitarnos con los artistas más reconocidos de Querétaro. Es el tiempo de platicar con nuestro querido Sergio Maya, oriundo de corregidora. Como no, estimado Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento y muy agradecido por esta invitación, Daniel. Gracias a ti por estar Ajá. con nosotros. Y bueno, estaba leyendo un poco la reseña de lo que has hecho ya desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que si me pongo a leerla toda, no vamos a acabar, ¿no? Entonces, por eso mejor me gustaría empezar a preguntarte a ti de esta, pues ya larga Ajá. trayectoria en el mundo de la pintura. ¿Cómo fueron de entrada tus inicios? ¿Cómo arrancas en este tema de convertirte en artista? Particularmente porque hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad desde hace mucho tiempo donde a veces te estigmatizan sí. pues por querer dedicarte al arte, ¿no? Ese Así es un hecho. Es. Y la verdad, aunque estemos en el 2023 y todo, yo he platicado con chavos ahí que, que me dicen, cuando les dije yo a mis papás, Ajá. brincaron, se fueron para atrás. ¿Cómo, ¿Cómo te pasó a ti, querido Sergio? Pues bueno, pues gracias, muchas gracias otra vez. Este, bueno, eh, como trayectoria yo en producción tengo alrededor de unos cuatro o cinco años produciendo. Uh -huh. Sí tengo una carrera en sí. donde es algo de, de Bellas Artes, pero me dediqué a dar clases a niños. Sí. Esta pregunta que me haces, Daniel, la verdad sí es como para todos, porque es una historia de todos los artistas, me uh -huh. parece. ¿Cómo empieza mi carrera? Yo me doy cuenta en una clase que llevo hasta la prepa, ahí Ajá. me doy cuenta, me doy cuenta, me... Te gusta uh -huh. lo que es una clase de la pieza de colores, claro, pero te quedas ahí. Entonces, este, sales de la prepa y lo, lo que tuve que hacer es estudiar una carrera administrativa. Soy Ajá. contador público. Okay. Más años, pasan años y. Oye, ¿y ejerciste alguna vez la contadora es pública? Muy poco, Ajá. para poder pagarme la carrera después de, de artes plásticas, que es que era lo que pasó, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo vengo de Bravo Corregidora. Ajá. Te digo la verdad, sí. no es nada, no te da pena de nada, no tiene los medios para Ajá. desarrollarte. Es ¿no? Sí, sí, es un hecho. Entonces, este, bueno, yo me ofrecen hacer unos murales en Corregidora uh -huh. para unos este, jardines de niños, escuelas y los hago. Entonces digo, bueno, voy a prepararme un poco. Yo no sí. tenía un, tenía poco de este trabajo en lo que era la contaduría. ¿Sí? Y bueno, voy a Bellas Artes a, a preparar para Oye, ¿pero cursos? qué hiciste? O sea, ¿trabajabas como en un despacho propio, en el de alguien? ¿Qué estabas haciendo? Le en ayudaba ese tema? a un compañero solamente en, en su despacho. ¿Y era cuánto lo que tiempo te, te dedicaste al tema de la contaduría profesionalmente? Yo creo que como unos ocho años. Ah, Daniel. pues siempre sí si fue un ratito, ¿no? Pero sí. Y, no, no desarrollé a lo mejor lo que yo quería. Estaba ahí, pero no, no lo hice. Bueno, yo me voy a, te digo, a, a ver un curso de, de pintura. que sí. me gusta. Sí, sí, que me dices, doy, este es mi pasión. les o sea. pues dije, voy a prepararme como yo venía de hacer Ajá. unos murales. Voy a prepararme. Voy a la facultad y me doy cuenta que está la licenciatura. No lo sabía. Ajá. Estaba el propedéutico que duraba seis ya. meses. Digo, ah, pues este curso me, me ¿Sí? gusta. Bueno, entro al curso sin darme cuenta paso a la carrera directito, ¿no? Me di cuenta que tenía el talento y no me costó nada Ajá. y de ahí cambió mi vida, Daniel, totalmente. Oye, qué, qué interesante historia de sí. vida. Jamás me hubiera imaginado que fueras contador público. Fíjate. De profesión, digo, cuando sí. menos digo, también es importante entenderle claro. al tema de los IVAs y los ISRs sí. y todo eso, ¿no? Sí, porque Pero... me lo estuve, me lo estuve este, pagando la carrera y Ajá. yo trabajaba con el amigo para pagarme la carrera, bien difícil, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Pero así salió y te digo, la verdad, eh, lo comento, me cambió la vida y es un gusto. ¿no? Oye, siendo oriundo de Querétaro, ah, pues ajá. has vivido este boom que creo que tenemos artísticamente, ajá. no solamente en el tema de la pintura, o sea, aquí tenemos mucho teatro, claro. aquí se hace cine, aquí se hace... Música, muy buena música, o sea, creo que artísticamente hemos crecido muchísimo Demasiado. con respecto a otras entidades de la República. Y, y, y para ustedes, pues a veces está difícil, pero también los hace crecer que cada vez les llegue más competencia, ya no solamente de otras partes de la República Mexicana, aquí a Querétaro, sí, porque ya llegan artistas de, de los Estados Unidos y de Europa Estoy y de, de otras partes, ¿no? O sea, eh, por ahí decía un político hace mucho tiempo que ¿Cómo? la falta de competencia genera incompetencia. Creo que eso a los artistas queretanos, no me dejarás mentir, les ha ayudado también Ajá. para crecer, ¿no? Y para demostrar que lo hecho aquí se hace bien. Yo creo que es un tema muy importante y yo creo que sí, ¿eh? Yo veo últimamente sí. que Querétaro está subiendo y es por eso, porque uh -huh. hay esa competencia y entonces nos abre como más puertas, ¿no? Te sí. preparas más, este, trabajas más. Y ayudas un poco más, ¿no? Entonces yo siento que Querétaro está entre las entidades, en el arte, al menos en la plástica lo veo, que estamos generando como muchos espacios. Entonces, sí es, sí es muy importante. Lo que dices tienes toda la razón. Sí. Oye, dicen que el arte en sí mismo ya es un viaje, pero literalmente tu obra ha andado por todos lados, ¿no? lo cual debe ser un orgullo para ti. Eh, pues sí, Daniel, te digo, no tengo tanto en la producción, pero en un momento pinté dos vestidos mexicanos Ajá. y de, soy del pueblito, pinté sí. de pirámide del pueblito y otro de Nopales y Garambullos para una empresa Takasami, Ajá. para una diseñadora y ese se hizo famoso, el de Nopales. Entonces, ¿Pero esa empresa que es japonesa? ¿o qué no, será? no es japonesa, es una... Suena como japonesa, ¿no? Eh, suena Takasa. japonesa, pero como que son los nombres de sus hijas de Rosario Mendoza, ah, esa de es la diseñadora. Ella es la única mexicana que ha ganado el Emmy por estos vestuarios. Ah, mira Tuve la pare. fortuna yo de pintar dos es que ella pinta las, todos los estados de la sí. República, iba a vender un congreso a Querétaro y no estaba Querétaro pintado. Ajá. Tuve la fortuna de que yo pinté uno y se hizo famoso. Ha estado, ella los ha movido, pero Ajá. va mi pintura, va Querétaro. Oye, ¿y sobre qué material pintaste eh, sobre, ahí? Fue sobre manta. Sobre, sobre manta. manta okay. Y hasta ese vestido ha estado en España, en China, en Estados Unidos y en Perú. Ajá. Lo ha visto este, presidentes como Obama, como eh, de Calderón en su momento, Ajá. el presidente de... Es que fue un congreso internacional mm. en Guadalajara. Y ese tipo de, de obras, pues de ellos las vieron, ¿no? Y algunos otros eh, personajes han visto. Yo no me imaginé que mi pintura fuera a trascender esta manera. Entonces, sí, esa pintura ha recorrido. Y aparte, bueno, pues he hecho mm, eh, pinturas en, en lienzos, o sea, pinturas en, he sido también, he eh, part, eh, participado, ahorita estoy participando en Ibérica Contemporánea, por Ajá. ejemplo, se está exponiendo mi vasija en el Jardín Guerrero, junto con 20 artistas queretanos. Entonces, ahí está tu obra, entonces, ahí ¿podemos darnos una vuelta y visitarla? Pero, por supuesto, ahorita está Muy ahí en el, en el andador, este... Eh, de madero pero en el jardín uh -huh. guerrero oye cómo te consideras como artista o sea eh, te, te encasillas en algún tema este trabajas sobre él mucho tiempo o fácilmente puedes eh, cambiar combinar técnicas agarrar otras temáticas que a lo mejor no has hecho eres flexible o, o eres un poco más rígido qué nos puedes decir de esto no esa es una buena pregunta daniel yo creo que las oportunidades que te uh -huh. dan he pintado esto este eh, estoy este he representado por ejemplo en, lo voy a decir para los gallos blancos figura de corregidora uh -huh. Haces esas cosas. En el ser también pinté un balón. Eh, ahorita en la Iberia Contemporánea. Y yo, que primeramente, Dios, mañana me voy a Oaxaca a dar un curso de ah, Querétaro qué padre. para allá. Entonces, como dices, como artista te abres, sí, ¿no? A, sí, sí, a hacer sí. este, Es que así es el mundo, un mundo abierto, cambiante, mundo. diferente. Exactamente. De repente estás un mes, dos meses sí. metido en tu estudio sin salir claro. porque para un proyecto lo terminas y se te abre otra oportunidad y te vas, ¿no? Entonces, es ese mundo, ¿no? Es difícil. Pero si eres flexible, yo creo que para lo que venga en el arte, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hace un artista. Estar aquí, sí. pues para mí es un, un orgullo, una No, no, emoción, y para ¿no? nosotros es un honor. Oye, y además, este Querétaro, que creo que tiene talentos jóvenes, que tiene niños, que, que, que tienen, la verdad, híjole, nacen con ese chip artístico que se ha podido desarrollar. Es decir, estamos en una tierra que, que te da muy buenos artistas, ¿no? Y a ti, el, el trabajo de formación, tú lo debes de notar. ¿sí? Fíjate, ¿no? que ese también es un tema muy importante. y el en eso también invoco y lo voy a, voy a comentar. Yo colaboro en el Museo Ambanica uh -huh. de Historia del Pueblito. Sí. Solamente soy, yo colaboro como Ajá. artista, el museógrafo, el curador de arte y el gestor, gestor cultural. Y ahorita tengo un proyecto que estoy, se llama La obra del mes en el Museo del Artista Emergente uh -huh. Corregidora. Estoy buscando los artistas emergentes de Corregidora. De de esas personas que yo lo digo porque el camino ya lo pasé y llevarlos cada mes, este, exponemos una obra de uno de ellos y ellos fascinados porque ya es una, ya es una este, exposición colectiva que les va a ayudar mucho. Uh -huh. Entonces, ese tipo de proyectos también estamos este, apoyando y para mí pues, es un gusto porque sí. ese proyecto está funcionando muy bien. Cada mes, y los voy a buscar, los encuentro, eh, voy a los entrevisto voy a sus casas, este, hago toda la curaduría uh -huh. de arte y finalmente cada mes están exponiendo un chico de ellos egresados hasta el momento de la Facultad de Artes. Entonces, este tipo de personas, y en Querétaro debes ver más, ojalá puedes llevar a cabo este proyecto aquí también porque es muy importante que los artistas que salen preparados, sí. dices, eres artista, pero es un mundo diferente al que te encuentras. Y si les puedes ayudar tú en este tipo de, de proyectos para que los empiecen a conocer, créeme que es una satisfacción para nosotros. Yo estoy dispuesto para hacer ese tipo de proyectos también, y de hecho lo estoy haciendo, claro. y a ver si se abre un poco más. Ojalá. Pero eso que dices, para los niños, para los jóvenes, necesitan ese camino también, ¿no? Pues, estimado Sergio, como sabes, el tiempo en radio es corto, pero para sí. nosotros ha sido un placer que hayas aceptado esta uh -huh. invitación. Ojalá que haya más oportunidades Oportunidades de seguir platicando y de veras felicidades y mucho reconocimiento para toda tu trayectoria. No, muchas gracias, Daniel. Para mí es un honor haber estado aquí y la verdad, con toda la disposición en cualquier momento. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias sí. al pintor Sergio Maya por estar con nosotros aquí en Deleitarte de RR Noticias. Deleitarte. Un espacio para armonizar tu alma. RR Noticias.